Thank you.
Diablos, ok. Bueno. Vamos a continuar con la pintura. Nada más voy a compartir el stream. Okay. Okay. Bueno, vamos a continuar con el proceso. Pues en esto nos quedamos. Está en una base en acrílico. Ahorita nada más le voy a hacer algunos ajustes para no tener que dar tantas capas de este con óleo. Pues vamos a agarrar blanco, acrílico blanco directo para en algunas áreas de luces nada más. Probablemente voy a ocupar más. Ok, entonces ahora, ahí ya no me quiero meter tanto porque igual no ocupo cubrir exactamente todas las áreas donde esté el humo. Necesito en la parte donde esté más espeso. Ahí es donde necesito. ¿Por qué? Porque el óleo es muy transparente, entonces probablemente no vaya a cubrir bien esas áreas. Entonces necesito ponerle una base, a lo menos en las partes más iluminadas, donde esté más espeso el humo para que cuando le ponga el acrílico, que es más transparente, no tenga problemas al cubrir, ¿no? No importa que no esté perfectamente definido la forma del humo.
Pues aquí voy a ocupar el otro. Está más pequeño. Vamos con ese tipo base. Esto es la misma idea, no necesariamente tiene que quedar perfectamente definido la forma del humo, pero o sea, y esto lo estoy haciendo para evitar tener que dar la pintura en tres sesiones, ¿no? O sea, procurar terminarlo hoy. Eso quiere decir que una sola capa de óleo. Pues para eso necesito pues hacer esto. Si no, pintar a todo como es, sin el humo. Y ya en una tercera sesión pintaría el humo encima de eso. Entonces, pero para tratar de evitar que sean en tres sesiones y hacerlo en menos, pues lo estoy haciendo así. Algo así. Aquí un poco. Okay. Okay. Eso ya, yo creo que eso ya con el óleo. Y se cubre bastante, entonces.
Ella no tanto. Yo creo que está bien. Entonces, más o menos para mostrar cómo es que se ve acá abajo. Pues hasta acá abajo lo llevé. Entonces, esto que le puse todavía es acrílico, ¿no? Okay. Okay, muy bien. Entonces, aquí tengo dos opciones: una, esperarme a que seque o utilizarla con la pistola, que es lo que voy a hacer. Listo, entonces ya en sí iba a secar rápido, ¿no? Porque es acrílico, pero ya con eso le ayuda un poquito a que seque. Ahorita lo siguiente que haría sería aplicar en los ojos un poquito de blanco ligeramente agrisado para cierta parte de. Para que cuando le pinte el verde de los ojos y sea bastante potente. Necesita tener una base blanca. Porque la única manera de conseguir colores saturados sería diluir un poquito en medio. Por ejemplo, como en el medio gel transparente. Acrílico. El color para que quede delgado y quede en su máxima saturación. Pero para hacer eso, necesita tener una base blanca, ¿no? Para que pueda, se vea la luz así como brillosa. Entonces es el siguiente paso. Y de hecho aquí voy a arrimarle un poquito la. Ahí está. Entonces aquí voy a ocupar ponerle. No es mucho, pero. No, necesito ese. Para que se vea precisamente. Nada más eso ocupo. No ocupo mucho.
más o menos. Ok, pues voy a empezar a aplicar el medio. Lo voy a aplicar con este. Para que sea un poquito más uniforme. Voy a empezar de arriba. Y así consigo que sea un poquito más uniforme la manera de la aplicación, ¿no? Y aparte que no se ocupa mucho, nada más es para que... Para que se proteja el papel de los aceites del óleo y no se vaya con el tiempo a empezar a... Lo que hace el aceite obviamente es que pudre el papel, ¿no? Entonces con esto lo protejo. Si estuviera trabajando en lienzo, pues no tuviera ese problema, ¿no? Estando el lienzo imprimado. Entonces con esto evitamos que quede sobresaturado de gel medio, ¿no? Nada más le ponemos el necesario. Eso si lo hacemos con pincel queda mucho más marcada los pelos del pincel, ¿no? Entonces, con esto conseguimos algo un poquito más uniforme. Y como digo, menos cargado de medio, ¿no? También va a ayudar a que seque más rápido. Al no estar tan cargado de medio. Hay que distribuir bien el medio. Hola, Victoria. Víctor, perdón. Es que no alcanzo a ver bien, disculpa. A ver, déjame... A ver, para poder ver... Ah, hola. Ah, no, sí es Victoria. Victoria América. Gracias por suscribirte. Espero y te guste el proceso. Okay. Con esto se puede
No ocupa mucho, nada más ocupa. Ah, bueno, está viendo el. No se estaba viendo el proceso, no me di cuenta. Ok, bueno, no, lo único que estaba haciendo era aplicar el gel medio. De manera uniforme en pues toda la pieza, ¿no? Con la esponja, con esto se puede aplicar de manera pareja. No deja muchas marcas. Y es más rápido que hacerlo con un pincel. Y se protege más porque también si queda residuo de esto entre los vellos del pincel, pues sí puede que nos eche a perder nuestro material, ¿no? Nuestros pinceles, herramientas. Yo creo que con esto ya es suficiente. En vez de dejarlo. Ahí se alcanza a ver el brillo del medio, él. Entonces es una manera en que nos podemos dar cuenta si nos faltó alguna parte, ¿no? Entonces ahora, ahí se alcanza a ver un poquito opaco, pero ahorita que pase con la pistola de aire caliente, se va a hacer completamente transparente. Y ya podemos empezar a aplicar lo que sería el óleo. Aparte de que la superficie queda mucho más suave. Entonces. Es buena práctica hacer esto. Es básicamente como una imprimatura acrílica transparente. A veces también las bases se les puede poner pintura acrílica. Obviamente eso es cuando queremos tener un color en específico debajo, ¿no? Pero aquí, como tenemos el dibujo ya hecho, ya resuelto, para no perder la línea y el dibujo, por eso aquí es donde entra la utilidad de estos medios. Básicamente es poner un acrílico transparente encima. Y como comento, es mucho más fácil. Mucho más fácil. Pintar con óleo encima de esto porque se resbala la pintura, corre mejor. No se amarra. Cuando es sobre papel directo, el óleo se amarra completamente. Y aquí se va a empezar a. A resbalar de manera. Muy natural. Okay. Vamos a dejarlo un poquito a que repose un poquito. No va a tardar mucho. La ventaja es de que para no tardar tanto, mezclé algunos de los colores que voy a ocupar ya en óleo, entonces ya los tengo mezclados, a lo menos lo que son los básicos que voy a ocupar por área. Y con esto espero acelerar un poquito más el proceso de la pintura. Entonces para como vamos a pintar una sola sesión, voy a empezar de arriba. Completamente de aquí para ir pues ya no con la mano mezclando, entonces voy a tratar de pintar así, como soy derecho, de arriba para abajo, de izquierda a derecha, empezar a pintar por acá, y así me la voy a empezar a llevar. A lo mejor me salto alguna área, dependiendo. Ok, entonces ya está prácticamente seco. A lo mejor un poquito más. Dejarle un poquito más. Pero ya ahorita ya está para empezar a pintar. Ok, entonces. Vamos poniendo aquí.
Sería 3. Ok, 4. Okay, muy bien. Bueno, yo creo que ya puedo empezar acá arriba. Voy a dar una pasada más con esto para... Listo. Ok, entonces, para el fondo, voy a trabajar con esta paleta. Y ocupo un pincel algo grande, entonces... Ok, lo dejé allá, lo dejé acá. Listo. Muy bien. Ok, entonces voy a tener que acomodarlo aquí con cuidado y vamos a mezclar el fondo. Ok, hay rojo y negro. Ok, entonces voy a empezar con el negro. Rojo y negro. Entonces, entonces voy a ocupar un poco de aceite de linaza para que corra un poquito mejor. Meter por la tapa. Okay, muy bien. Entonces, ahora sí un poco de aceite de linaza. Okay. Okay.
Que básicamente todo lo que es el contorno del cabello. De repente en ciertas partes como que hay un rojo. Lo voy a aplicar un poquito más. Okay. Okay, muy bien. Yo creo que está. Y voy a necesitar cambiar aquí de pincel. Lo voy a dejar aquí listo. Y ahora voy a ocupar rojo. Okay. Este va aquí. Y probablemente voy a tener que volver después con... De hecho, déjenme... Lo intento de una vez. Con rojo más directo, porque estoy viendo que está muy, muy oscuro. A ver, vamos a ver. Ok, eso está mejor. Aquí es donde entra el detalle de lo transparente del óleo que comentaba. Si no se pone lo suficientemente la cantidad, queda transparente. Igual y aquí tener que empezar a mezclar los bordes. Okay. Y aquí esto se va a empezar a mezclar con el fondo. Gran ventaja del óleo. La capacidad de poder mezclar estos colores. Ok. Aquí de repente hay un poco del rojo. Okay.
De repente aquí hay un poco de... Okay. Okay, más o menos el fondo podría ir más o menos así. Okay, entonces en esta parte de acá tenemos que entrar con rojo más directo. Okay, entonces se aplica así. Entonces aquí es negro, entonces bueno, sigo aplicando el rojo primero. Un poco más de amarillo. Esto es demasiado.
Ok, más o menos. Para primer pasada, yo creo que está bien. Ok, ahora. Necesito este. Bien, entonces ahora necesito el color negro. Creo que más o menos ahí va. Okay, más o menos. No sé, he visto cómo se ve en cámara. Ok, ahí lo puedo ver mejor. A ver. Okay. Entonces ahora sí nos pasamos al cabello. Ahí está. Entonces el cabello. Cabello. Ahí está. Es una especie de... En la parte... Bueno, voy a comenzar con el negro. Es negro. Un poco sombra tostada. Entonces... Sombra tostada.
Es que sí es negro. Todo esto, y de hecho aquí se pierde un poquito ya que aplique el color en la piel, voy a poder sacar eso. Una parte aquí donde de repente deja de verse tan... Sería aquí, donde más o menos se va perdiendo en transición. Pues aquí de repente... No, es que es sombra tostada y no es negro. Probablemente aquí... Aquí este mechón. Sería este mechón. Y nada más en la parte de aquí abajo. Sería este. Así. Un poco aquí. Algo así. Y también un poco aquí. Está. Okay.
Ok, definitivamente lleva negro en los ojos. Pero ahí lo voy a aplicar con otro pincel. Okay, entonces pues necesito ahora una especie de sombra tostada. Con un poco de amarillo. Con naranja. De rojo. Entonces, bueno, vamos a ver. Entonces ese sería el que llevaría casi en toda esta sección de aquí, salvo a las líneas. A ver, ¿cómo se ve? Voy a intentar un poco más oscuro. A lo mejor este es el que lleva entonces aquí. Probablemente sea este. Parece que sí. Ahorita lo voy a necesitar para hacer otras cosas, entonces lo voy a aplicar aquí por el momento. Por el momento.
Ok, entonces ahora sí. Una versión más oscura de ese color. Que sería la sombra tostada casi. El sombra tostada. Okay. Okay, entonces por el momento yo creo que está bien. Este. Como transición, creo que va a estar bien. Okay. Por el momento creo que va a ser como un tono base, porque si va a tener que ser en dos sesiones, me estoy dando cuenta. Ok. Está bien. Sí, va a ser en dos sesiones. Ok. No pasa nada. Me preocupo por cubrir la primera parte. Okay. Nada más quiero conseguir volumen, nada más. Muy bien.
Voy a empezar por el color más oscuro, que sería no necesariamente negro, va a ser sombra tostada. Sombra tostada. Con un poco de rojo. Está claro, entonces sí voy a tener que ponerle un poquito de ultramar. A ver, vamos a ver. Okay. Okay. Okay, entonces. Ahí está.
Entonces ahora necesito una versión roja de eso. Ligeramente más claro. Pero casi igual de oscuro. Ahí está. Entonces este sí va a cubrir todo lo que es la sombra. A la sombra, entonces casi toda la sombra va a ser de este color, ¿o? Sí, parece que sí. Y aquí okay.
Ok, más o menos. En las sombras de la cara. Okay. Okay. Esto quiere decir que okay, listo. Puedo venir con otros colores ahí. Ahorita le tengo que simplemente. Tengo que unificar más o menos todo lo que son las áreas de sombras y de luces. Entonces, este es el objetivo. Después vemos las sutilezas. Ahorita es unificar. Entonces, básicamente es este mismo. Aquí va hacia acá y entonces
A ver. Ok, es más o menos. Voy a ocupar mezclar bastante, entonces. Okay. Muy bien, entonces. Eso que es. Oye, hay un montón, es así. Tengo que mover ahí. Entonces aquí. ¿No que está muy oscuro eso? No, está bien.
Okay. Entonces ahora un anaranjado. Okay. Esto es naranja. Se ve. A ver. Es rojo. No es naranja, es rojo.
Sientes que en la cara también lo lleva. Es lo que más hay, es eso precisamente. Entonces aquí y además como aquí, aquí casi no es más como en áreas grandes de transición. Está con la rodilla. De hecho, aquí se lleva bastante. Okay, esta es la idea general de esta parte. Tendré que limpiar un poquito el pincel, quitarle la pintura para poder suavizar la transición entre esto y esto, ¿no? Obviamente no es tan dura la transición, simplemente se tiene que hacer esto. Eso más que nada se va a suavizar con el otro color. Ok, entonces el tono general de la piel. A partir de un naranja, amarillo, un poquito azul y blanco sobre todo.
A ver. Vamos a ver. Lleva como un brillo de amarillo, pero ese se lo va a poner en la siguiente capa. Ahorita nada más lo va a poner lo base, el color base de la nariz. Primero le pongo el color y luego mezclo. Eso que voy a tener que hacer después. Pues corrijo esos detalles, pero bueno. Ya es que se está viendo. Ahorita mezclo los bordes.
En teoría, revisar los bordes. Okay. Más o menos. Que bueno, el titán, más o menos la primer, lo que podríamos clasificar como la primer capa ya está. Entonces voy a ponerle ahora a este otro. A ver, en Krugar. Y de ahí, pues yo creo que sería acabar la primer capa y esperar a que seque y probablemente mañana, probablemente. Darle una segunda capa. O esperarme unos 2 días para que seque bien y poder hacer los detalles, ¿no? Que faltan. Pero necesito ponerle primero una primera capa. Ok, entonces continúo con este, Eren Krugar. Los ojos verdes los va a dejar al final. Eso es lo que va a dar el golpe. Ok. Entonces ya tenía estos colores premezclados. Vamos a ver qué tal. Qué tal quedaron. Voy a poner a lo contrario, voy a empezar a trabajar en los colores de la piel.
Okay. Okay, sí. De hecho, puedo agarrar estos para los tonos piel. Un poquito más claro aquí. Así. El labio de abajo, la sombra. Y el labio de arriba. Okay. Ups. Aquí en el centro. Okay, entonces ahora. Poner el color claro de la piel. Va a ser esto. Y vamos a ver. Okay.
Aquí necesito recuperar un triangulito chiquito que está aquí. Antes de bajar. Aquí la corbata. Vamos a ver cómo se ve. Está bien. Entonces ahora necesito. Ah, no he puesto el color de la sombra. Okay. De la piel en sombra. Ok, vamos a ver. Okay. Víctor.
Gracias por suscribirte. Seguir. A ver. Vamos a seguir aquí con... Okay. Que definitivamente voy a tener que... Sí. Okay, entonces... Que definitivamente voy a tener que marcar aquí. Igual y cubro. Después lo puedo recuperar con poquito brillo. Yo creo que ahorita me conviene más cubrir todo lo que es sombra y de ahí ya. Después ya saco los detalles. Ay, no puede ser. Sí, ya en la segunda capa le voy a poner los diferentes variables que hay ahí. Ahorita mejor voy a unificar para avanzar más rápido, si no va a ser todo un problema. Ok. Okay, bueno, entonces. Nosotros igual se los puedo pasar después. Ah, el dedo. Ok, ahí está. Ahorita puedo hacerlo de manera así simple. Ok.
Igual la luz reflejada se la voy a poner después. Ahorita nada más voy a unificar así como con... Okay, y una especie de espacio, aquí otro.
Okay, tenemos más o menos la idea de... Entonces... Entonces, hacer este para... Necesito como un morado, algo oscuro. Antes este. Entonces, vamos a pasarnos al verde oscuro, en teoría. Oops. Nope. Ese es otro verde. No, ocupamos sombra tostada para la sombra. Es este.
está. Y en lo que en la segunda pasada le pongo todos los efectos que lleva, a lo menos aquí tengo que cubrir estas áreas de aquí. Entonces, al parecer ahí está. Ok, no. Falta el sombrero, el gorro. ¿Agarró un color que no era o qué pasó ahí? Se ve muy... A ver... Algo pasó ahí. Está bien, a ver... Ok, se ve mejor ya. Entonces ahora sí nos vamos a pasar a... Vamos a pasar a... El verde ahora sí. Entonces este... no sé cuál poner primero. Ok, voy a poner primero el que creo que es el que... El que lleva aquí en transición. ¿Dup? No. Ese no es, es este. Y este entra un poquito por acá, así. Bueno, no tan gruesos como...
Okay. Y ahora necesito este, pero un poco más con amarillo. A ver. Entonces, thank you.
Entonces voy a agarrar este y voy a unificar las partes que no están así. Voy a unificar todo esto. Okay. Okay, ahí está mejor. Bueno, ya quedaron cubiertos lo que es la base de los dos personajes. Los demás detalles obviamente serían para una segunda y quizá tercera sesión. No sé si ponerle un poquito el fondo. Yo creo que sí. De una vez. Acabar de cubrir el fondo. Okay. Necesito acabar de cubrir el fondo. Vamos a agarrar negro. Aparentemente lleva negro ahí. Okay. Se me da la impresión de que es una especie de gris. Cálido, entonces con sombra tostada. A ver. Vamos a ver. Un poquito más, sombra tostada. Puedo comenzar con este como base.
Bueno. Como base, yo creo que está bien. Entonces, pues ahí está la primera mano de óleo. Y a ver si mañana tengo chance y un ratito, que sea una hora y media o algo así, le doy otra pasada. Dependiendo también del nivel de secado. Si veo que todo está como fresco, pues no tiene caso. Si no, no voy a poder trabajar bien. Entonces, probablemente mañana pinte. Y si no, pues el domingo. Ya más seguro que va a estar seco para continuar la pintura. Y yo creo que sí, para la siguiente. Termino la siguiente sesión, terminaría el cuadro. Falta todavía. O sea, este blanco está muy blanco, falta el efecto de los rayos. Eso podría hacer que se atrase todavía otra sesión más. Porque necesitaría poner primero una base blanca. O, sí, necesito una base blanca. Que. O no sé cómo esté el amarillo cadmio. Si puede el amarillo cadmio, igual y lo puedo poner directo. Todo va a depender. Pero bueno. Primera sesión de óleo. Ahí va más o menos. Ya los efectos de los rayos y humo y todo eso ya lo puedo perfeccionar. Una vez que seque esta capa y puedo añadirle veladuras. Una vez seco esto. El efecto de los ojos verdes también y las sombras, unificar todo. O sea, hay detalles todavía, pero eso se va a ir trabajando poco a poco. Una sesión más. Tal vez dos, no sé. Pero ya la segunda sería una sesión muy corta. Tal vez sería una sesión más algo larga. Y luego de ahí una sesión corta. Bueno. No se ve bien ahí. En vivo se ve mejor de lo que se ve en cámara. Lo estoy viendo aquí en el espejo. Es que aquí en la cámara, por la luz, los reflejos hacen que se vean mucha textura y genera brillo. No se ve muy parejo, pero ahorita viéndolo aquí en el espejo, donde lo estoy viendo reflejado, ahí no agarra brillos. Y se ve muy bien. Yo creo que la siguiente sesión le doy un buen avance. Ok, bueno, ese sería el stream hasta hoy.